Esta es una jornada nacional. La gente que puede se organiza en esta situación, en esta coyuntura que estamos viviendo. La inmensa mayoría de la población de la ciudad atacada por un golpe económico del gobierno presente, el gobierno de Milei, dejando el 50% de la población en la pobreza. 7 de cada 10 niños están en la pobreza. Y bueno, no hay otra salida que la organización. Los que pueden se organizan, va creciendo la organización, el reclamo viene a los lugares de los gobiernos, donde está el poder político del gobierno, y fundamentalmente el reclamo es de comida. Comida y trabajo. Primero la comida, después el trabajo. No hay trabajo, el gobierno nacional ha mentido. Ustedes saben de la reacomodo este de los planes expotenciar, volver al trabajo. Nadie volvió al trabajo. Ofrecieron capacitación. Tampoco han cumplido con la capacitación. La gente está absolutamente abandonada. La porción de desocupados está absolutamente abandonada por los gobiernos. Y no queda otra esta que la organización en los barrios y salir a la calle. ¿Ustedes han venido con algún pedido puntual? Sí, sí, hemos traído un petit. Principalmente, como dice acá el compañero, son los alimentos. Ustedes han visto el tema este de los allanamientos que ha habido. Y bueno, somos una organización que está en lucha hace más de 20 años. Así que venimos acá con el planteo de que queremos los alimentos para el mes de diciembre, queremos los navideños, queremos que los niños, que los abuelos tengan en la mesa de fin de año el pan de Navidad. Algo que uno lo puede comprar, pero hoy en día las madres no tenemos para comprar para nuestros hijos. Ese es el pedido que le hacemos acá al gobierno, es que se entreguen los alimentos y sobre todo que nos den trabajo, porque necesitamos el trabajo para la juventud que está desocupada. Nos garantizaron que vamos a tener la entrega de este mes, vamos a esperar, nosotros nunca damos nada por sentado hasta que no tenemos los alimentos en la mesa para entregarle a los compañeros.